No, no, ahora mismito creo que los artistas favoritos míos son mis amigos, mano. Están haciendo mejor música que en Corea, ahora mismito en la isla que en cualquier otro momento. El Music Deal se conecta con Javier Rodríguez, conocido como Chango Menas, músico y compositor puertorriqueño que tiene una vida escribiendo buenas canciones. Hablamos de su trayectoria en la música, desde sus primeras bandas, Los Convertibles e Índigo, hasta su última producción como Chango Menas, llamada El Sol, que vendrá incluida en el EP El Weather Report. Con Sao hablamos de su approach a la música, los amigos en común, rutinas de composición y de honestidad al momento de hablar de tu proyecto. Disfruten de la conversación con Chango Menas. ¿Nos escucha? Sí, ¿me escuchan a mí? Sí, te escucho, pa. Sí. Mi brother, qué gustazo. Chango, bien. Xavi, ¿cómo te decimos? Xavi, Javier. Me dicen Sabo. Ese es mi nombre, como tal, Sabo. Hey. Okay. Saludos, Corillo, qué bueno verlo. ¿Qué más, bro? Sí, brother, bienvenido. Dímelo. ¿Estás en la ciudad? No, mano, estoy en Puerto Rico todavía. Estaba con Henry ayer. Coño, menos mal que no estás en la ciudad. No, cabrón, me fui de que sí. A media pandemia. Llevo aquí ya, cabrón, como casi un año, mano. ¿Y por qué yo siento que yo te vi, vale? ¿Viniste en estos días y te volviste a ir? Coño, no. Quisiera. ¿No? No. Soñé contigo, bro. Coño, bueno, espero que sea como una premonición, cabrón, de que voy pronto para allá, para la ciudad. Total, total. Sí. ¿Cómo está Henry? El Henry, mano, está por acá con el Johan, que también está acá. Estamos grabando como que unos proyectos y unas canciones que teníamos pendientes hace tiempito. Y ahora hemos tenido la oportunidad como que estar acá en Aguadilla, cabrón, y ¿sabes? Compartir fuera de la pandemia y toda esta situación. En la playa, qué sabroso. Sí, cabrón. Sí. Por lo menos, ¿verdad? Sí. Nosotros aquí en Ciudad de México, no, con la playa muy lejos. No, no, sí, está lejito de la ciudad, coño. ¿Y cómo va cómo está ya la ciudad? ¿Está abriéndose la cosa o todavía está medio crazy? Oficialmente hoy está en semáforo verde la Ciudad de México. Coño, eso está bien. Eso está bien. Qué brutal. Eso está bien, eso está Por bien. Por fin. Ojalá se mantenga así y no se salga de control. Cacho, cabrón. Sí. Sí, porque es mucha gente. Chango, bienvenido al Music Deal, brother. Qué fino que conectar contigo. Yo reactivé la escuchada de tu proyecto con la sesión de Tranquilo Quieto. Ah, sí. Que está muy dura. Además que hablando con los muchachos, Messi nos dice que ese momento para él fue así como una cosa cósmica, que estaba ahí, era la primera sesión que escuchaba ahí directo en los audífonos y que le voló el coco. ¿Estás haciendo música en este año de pandemia, que estuvo bien diferente para todo el mundo? ¿Cómo lo viviste? ¿Te fuiste a Puerto Rico? Sí, sí, siempre estoy como que haciendo música, como que no creo. O sea, muchas veces como que sin un fin, realmente es como que ya orgánico. Y durante la pandemia, pues, como que han habido momentos de pura tranquilidad y no estar como que con la mente muy busy, ¿sabes? Tratando de organizarme y aceptar un poquito la nueva realidad, ¿no? Pero sí, dentro de todo ha sido como que un momento creativo también. Ok, muchas de las entrevistas que leo dice que tienes el EP, el Weather Report. Uh-huh. ¿Sigues con ese proyecto y que todavía todos estos, el sol, días negros, forman parte de este EP? Sí, mano. Ese EP lo que pasa es que pues, estaba pautado para salir en el 2020, pero pues sucedió esto y como que yo no supe realmente medir la situación de cuánto iba a durar y como que, mano, pues aguantarlo un poquito. Pero ya como que tengo un montón de material nuevo, so ya terminé un video y espero ya tengo todo lo que necesito para sacarlo dentro de los próximos meses, que espero que ya, pues, todo esto fue bien confuso, me imagino que para todo el mundo también, cuestiones de la fecha, lanzamiento y qué se hace, y sabe, música, y como que lo aguantamos, no lo aguantamos, qué vamos a hacer si lo lanzamos, tú sabes. ¿Sientes que en ese aguantar, a lo mejor las canciones cuando las vuelves a escuchar pierden como ese momentum, o te pasó con algunas canciones? Fíjate, no, mano, me pasó algo cool, que fue que cuando yo escribí el EP en el momento que estaba haciendo todo eso, en el 2019 creo que fue, como que yo no estaba pasando una situación muy,
como que muy saludable y mentalmente, digo. Entonces, después de eso, como que cuando empecé a lanzar Días Negros y empecé a hacer como que entrevistas, como que se me hizo bien complicado como que entrar en detalles sobre las canciones y ser honesto, porque todavía como que estaba pasando por el proceso de mucho de lo que estaba pasando en la música, todavía yo estaba como que procesándolo también y se me hizo bien weird, ¿sabes? Inicialmente como que hablar de las canciones y de dónde sale, como que no sabía si estaba como que tan listo. Y como que de una manera bien rara, como que la pandemia y el año que tuve entre medio, como que sí me dio un montón de perspectiva de como que poder sentirme más cómodo hablando de cosas más personales, que ya como que ha pasado un tiempo y me siento como que eso está behind me now, no tanto pasando en el momento donde me están haciendo las preguntas y todo. Claro. Gracias por hablar con nosotros, brother. Honrado de que te abras con nosotros ahorita. No, grandísimo, ya sí, grande. Fino, mano. Sí, sí, gracias a usted. Qué complicado ese tema, ¿no? Como que el tema de la sinceridad con el discurso y con lo por qué. O sea, ¿qué piensas tú de eso? Bueno, yo, para mí es como que, no sé si es inseguridad o simplemente como que hay tanto de mi vida personal en las canciones que para mí a veces se me hace bien difícil como que pues separar una cosa de la otra, ¿me entiendes? Y poder ser objetivo sobre la música cuando tiene tanto que ver con lo personal. Sí, que muchas veces claro. Me siento como que, wow, no sé ni qué decir, como que, ¿sabes? Me siento un poquito expuesto y como que después me siento como que bien pendejo porque, pues, ¿cuál es el punto de ser un artista? Pero como que siempre tengo ese punto, me quedo como que, pues, soy un pendejo, en verdad, a fin de cuentas. Pero, ¿sabes? Sí me pasó en ese momento con las canciones de CP, como que fue un poco weird porque todavía, como te digo, estaba transicionando en mi mente un montón de lo que estaba sucediendo ahí. Y siempre es así. Porque no quiero mentir, más que nada. Se me hace bien difícil como que tratar de ponerlo como otra cosa. Claro, no quieres mentir, pero tampoco quieres echar tanto el cuento. Pero hiciste una canción. Exactamente. Estás bien jodido. Exactamente. Claro. Sí, es que me da curiosidad esta parte porque es un ejercicio consciente, ¿no? El hecho de tú transmitir algo en una canción, ¿no? Claro. Y esa... ¿Cuál fue la primera canción que tú respetas como canción, no? Uh-huh. ¿De SP? De tu vida. ¿De mi vida? Sí. Uf, ¿que yo haya escrito? Okay. Ajá. Bueno. No, que hayas escrito. Yo escribí una canción hace un montón de años que se llama La muerte de Apolonia y la escribí bien chamito, tenía como 17 años y ahora la escucho y todavía como que yo pensando en lo que realmente estaba pasando cuando escribí la canción, que literalmente estaba viendo como que la película El Padrino. Creo que fue como que la Polonia, que claro, tiene claro. Esposa, que la Polonia, que la man, ¿sabes? Que explota en una bomba de auto. Claro. Y como que pues, vi esa escena y fue así de simple, ¿verdad? Tú sabes, pero que la canción se siente mucho más deep que eso. O sea, yo creo que, o sea, a mí me impresiona un poco porque la verdad es que yo no tenía mente para escribir eso en ese momento. ¿Y qué dice la canción? No la tienes que cantar, pero recitarla. Pues un poco como que, como respira fuerte, dame un beso en la frente, porque puede que esta sea la última vez. O sea, ese es el intro de la canción, como que es un... Si tuvieras como que esos 5 segundos que, ¿sabes? Que son los últimos, ¿me entiendes? Claro. Como que tenerlos en un tipo de slow motion, tú sabes, poder hacer esos 5 segundos durar 3 minutos. Más largo, claro. ¿Me entiendes? Como que ese fue más o menos el viaje, ¿no? Como que inmortalizar, tú sabes, el momento de la muerte. A los 17 años, ahora lo analizo así, porque estoy seguro que a los 17 años no lo veía de esa manera. Claro. Claro. Sabes que yo estaba escuchando hace poco en Broken Record de Rick Rubin, estaba hablando con Matt Sweeney y otro pana, este Matt Sweeney el que estuvo como el guitarrista, estuvo casi un año finger picking en claro. Su cuarto, ¿sí? ¿Cuál es este, no? Y decía como que están ahí discutiendo decían, sobre las letras, entonces que escriben, decían como que ahí analizando como se dan cuenta de coño, qué bolas que en verdad tu trabajo o el que más te recuerdan lo escribiste tan pequeño, sin pensarlo, que fue algo que simplemente fue una expresión, pues, ¿no? Entonces, qué curioso que hoy digas eso, porque de una te pregunto una cosa que tenía, como que, ¿qué tanto ha cambiado tu manera de escribir desde Apolonia hasta Días Negros, o hasta lo último, el solo, no sé qué último tema escribiste? ¿Sigue siendo como you take a picture y describes lo que te pasa, tanto personalmente como sobre algo que estás viviendo, o eso cambió? I mean, creo que, bueno, aunque no trate de hacerlo indirectamente, sí lo hago, tú sabes, como que nunca no es personal, simplemente hay algunas canciones que, como te digo,
Supongo que puedo ponerle el dedo exactamente de qué es lo que estaba pasando en esa canción. Hay otras que son más abstractas, que tal vez puede ser como que, ajá, hay algo de mí, pero como que realmente estoy como que hablando mierda, tú sabes, poniendo palabras que se escuchen cool, ¿sabes? Pero, ajá, yo creo que lo que cambia es la edad, tú sabes, pero todavía creo que sigo tratando de sacar de la misma fuente las canciones, ¿no? O sea, de tratar de ser honesto conmigo mismo, porque dentro de todo sí es un proceso que me ayuda muchísimo a mí también en lo personal. Fuera de que, tú sabes, también se vuelve como que una música que uno la escucha y la digiere. Como que para mí sigue siendo algo, un proceso bien mío. Chango, cuando hoy escuché el disco de los dos discos de Índigo, yo no los había escuchado antes, pero creo que la primera vez que te vi con Henry, que me dijeron que no, él es Chango, que fue JB, que me dijo que tocaba contigo también. Sí. Que después escuché Días Negros. No, que ellos eran, y Messi también me lo dijo, no, esta banda leyenda de Puerto Rico, Índigo. Y hoy lo escucho, hoy escucho el disco y me estás hablando de esta canción que está en ese disco, en el primero. Sí. Es 2011 y tenía 17 años. No. Yo escribí la canción a los 17 años. Okay. Yo la grabé, terminé grabándola más adelante en mi vida. Okay. Pero fue una cosa que como que yo compuse un montón. Ella estaba por ahí. Yo compuse un montón de música cuando joven, que yo no tenía como que sentido de... No, como que yo nunca había grabado un disco cuando tenía, qué sé yo, 16, 17, 18, 19 años, tú sabes. No había tenido la experiencia directa. Solo como que acumulé un montón de material durante esos años. Y cuando descubrí, tú sabes, la magia del estudio, como que todo eso hizo como que... Saben, it just clicked. También leí que además de Índigo está Los Convertibles. ¿Cómo se dan esos primeros pasos para que tengas tu primera banda? ¿Cómo terminó sucediendo? Pues como dije, yo como cuando era bien más chamaquito, como que había acumulado un montón de canciones que había escrito. Y como tenía como 21, 22 años por ahí, más o menos, a mí un amigo mío, pues Sony, llegó una gente de Sony Publishing y nos ofreció como que un contrato y como que de momento como que nos abrió los ojos a la posibilidad de como que coño, tipo, tú sabes, vamos a hacer rock and roll, fuck it. Y pues eso como que fue el primer paso, con ese primer incentivo hice el primer proyecto Los Convertibles, o sea, tuvimos unas buenas experiencias, pero... O sea, en fin de cuentas, como que el proyecto estalló en pedazos, ¿sabes? No se dio, estábamos toditos como que, como te digo, un poquito verdes todavía, nos faltaba madurar muchísimo, pero fue una experiencia que pues que por lo menos vimos que había la posibilidad de tratar de hacer esto en serio, ¿no? Y después de ahí, de ese proyecto, como que yo me quedé un poquito como que pues no sabía qué iba a hacer y un inversionista de Puerto Rico... Ahí salió y me ofreció como que, mira, mano, yo te vaqueo, si tú quieres hacer un disco, quieres hacer esta cosa, un proyecto, tipo, yo te apoyo y como que... Entonces, pues así se fue creando más o menos como que fui de Los Convertibles, eso no funcionó, pues brinqué a Índigo y hice Índigo, estuve por un par de años, yo creo que como siete años en eso. Y pues sí, mano, todo ha sido como que un proceso de brincar de una piedra a otra y hacer diferentes proyectos, ver a dónde llega, tú sabes. Seguir con mi vida. Y hice esto de Chango Mena súper recientemente también. Que para nada tampoco era como que era un proyecto que pensaba tomar en serio. Simplemente como que surgió de esa manera y fue como que, pues, supongo que me lanzaré por aquí un momentito a ver qué hay. So, tú al principio, yo no recuerdo cuál es la frase, recuerden ustedes si se... Pero esta frase me la dijo Joel Martínez y es famosa, que es como que primero imitas, luego y luego llegas a donde tienes que llegar. You know? ¿Cómo es esa frase? ¿La conocen? Sí, no, pero no sé la frase, pero conozco el refrán así como tal. Ajá, como, no, que es como imita tal y luego... Y el proceso es como el proceso de crecer creativamente. Exacto, ¿no? Sí, exacto. Sí. ¿Tú tienes a alguien que al principio tú imitaras que lo, o sea, lo ubiques tipo, yo en verdad yo hacía esto? Wow, a todo el mundo. Pueden ser varios, pues. Yo imitaba a todo el mundo, mano. Yo imitaba a Silvio Rodríguez en El Viaje de la Guitarra y como que, ¿sabe qué sé yo? El cantautor. Draco también, como que fue bien grande en mi vida cuando yo era chamaquito todavía, ¿sabes? El disco de Vagabundo sigue siendo un fantástico disco. Todavía lo escucho y me siento bien impresionado. Pero que era, o sea, cuando era más chamaquito, pues causaba más una impresión porque todavía todo me parecía bien místico.
Y como realmente Puerto Rico nunca tuvo como que, o no ha tenido, ahora tal vez está cambiando un poco la cosa, se está abriendo, pero realmente no ha tenido como que artistas alternativos partiéndola así en Latinoamérica, ¿me entiendes? Puerto Rico es una isla bien pequeña y la cultura está bien marcada por ciertas tendencias, ¿me entiendes? Que no son realmente la música alternativa, rock o algo así. Y en el momento como que ver a alguien como Draco, pues a mí me, como que wow, mano, este tipo es como que super dark, ¿sabes? Y súper cool, y tú sabes, las letras increíbles, y pues. ¿Es tu artista favorito de Puerto Rico, Draco, o no? Coño, no, ahora mismo no. En ese momento, cuando estaba en la escuela superior, como que sí, o sea, vivía como que escuchaba Vagabundo muchísimo, pero... No, no, ahora mismito creo que los artistas favoritos míos son mis amigos, mano. Están haciendo mejor música que ahora mismito en la isla que en cualquier otro momento. Claro. ¿Sabes? Como que me siento contento sobre eso. ¿Y cuándo sentiste que llegaste como a tu, ¿sabes? O has llegado a sentir eso. Tipo, llegué a donde creo que tengo personalidad, ¿sabes? Definida, de alguna manera. Fíjate, mano, como que... Creo que con lo de Chango Menas es lo más cerca que he llegado a sentirme como que... Porque es un proyecto solista. Antes estaba como que en banda. Como en banda, claro. Entonces como que en este fue como que no fue la intención, como te digo, de tomarlo en serio. Así como que de momento como que me encuentro como que haciendo esto como que un modo de vida. Pero con el proyecto como que fue un momento para analizarme bien yo mismo, como que quién yo soy fuera del grupo, ¿me entiendo? Como que esa mentalidad de banda, porque... O sea, tú eres cantante de una banda y sabes que es buena en el sentido de que como que tienes ese ejército, ¿me entiendes? Como que especialmente cuando uno lanza ideas nuevas, ¿no? Como que hay un grupo de apoyo que está como que sí, ¿me entiendes? Esto está increíble, esto está cabrón, vamos adelante. Como que en un proyecto solista no es así. Estás como que yo y yo al lado mío, como que ¿tú crees de esto? ¿Te gusta? No, no me gusta. A ver, ¿me entiendes? Pero a la vez como que va, qué sé yo, me he ido conociendo yo más como artista y como persona y desarrollando otros talentos que no sabía que tenía tanto, ¿me entiendes? Porque pues me encuentro tratando de hacer otras cosas porque pues no estoy solo dentro del, ¿sabes? Dentro del proceso creativo por lo general. Y también me ayuda a colaborar muchísimo con gente que, ¿sabes? Con el que me dé la gana, literalmente te conozco, es como que, a ver, ven, toca mi canción, sí, ya. ¿Sabes? Con una banda siempre es como que un proceso más democrático, supongo, ¿no? Hay que discutirse. Sí, bueno, es parte de la dinámica. Claro, es parte de la dinámica. De lo bueno y lo malo, ¿no? Está bien tener la decisión toda tú si tienes un proyecto solista, pero a la vez también siempre está bueno tener ese que te hagan el coro, pues, que te hay claro, que te apoye. Claro. Como te digo, es un proyecto solista en el sentido de que yo soy el que doy la cara, ¿sabes? Pero la realidad es que trabajo con un montón de gente, ¿me entiendes? Está constantemente cambiando como que el grupo en el que estoy, tú sabes, creando. Pero sí, como que es otro viaje por completo. ¿Sabes? Tiene sus pros y tiene sus contras. Total, chao. Este disco de Índigo está brutal, brother. Está increíble. Cabrón, tú escribes como Cerati, brother. Es como una visión cósmica de la nostalgia y de muchos sentimientos ahí. Cerati, así como Draco, ¿escuchaste mucho Cerati en algún momento? Uh-huh. Solo por curiosidad. Claro, claro, mano. Cerati lo he escuchado muchísimo también. Lo que pasa es que supongo que es como que todo por temporada, como que siempre me sigue gustando, pero no es como que te puedo decir como que escucho X o Y cosas regularmente durante toda mi vida. Claro. ¿Me entiendes? Como que siempre estoy escuchando diferentes cosas, pero Cerati sí. He escuchado literalmente todo lo que ha hecho. Y sí, me ha influenciado muchísimo también en cuanto a lo que se pueda llegar con la música en español, porque a mí por mucho tiempo es como que no sé, el rock en español me resultaba bien raro. Habían ciertas cositas que me gustaban, pero como que ciertas cosas, o sea, pero en el aspecto general como que siempre me parecía bien raro. No sé si es porque en Puerto Rico no se fomentaba tanto, ¿me entiendes? Era como que más inclinado a todo lo que es en inglés, por la situación política y que no. Pero con Serrat y fue como que de los artistas que realmente como que creó una impresión bien grande, ¿sabes? Porque sonaba como que, no sonaba como lo que yo estaba acostumbrado a escuchar en español. Claro. ¿Me entiendes? Era otro tono, como que las letras también, las producciones particularmente, tú sabes, me parecía que siempre tenía como que los ojos pegados al futuro. Y era bien consistente porque lo hacía con todos los, ¿sabes? A mí, o sea, casi todos los discos a mí me gustan. ¿Conectas más con su carrera como solista o con Soda Stereo? Mano, fíjate, yo le vine a entrar a Soda Stereo después de entrar a Cerati solista. Duro. ¿Me entiendes? Porque en Puerto Rico como que era tanto, no sé si en Venezuela y en, ¿sabes? Era lo mismo, mano. Pero en Puerto Rico era como que Soda Stereo era como que la hostia.
¿Entiendes? Y todo el mundo era con, ¿sabes? ¿Me entiendes? Que a mí me espantaba un poco, como que, ah, fuck this. ¿Me entiendes? Como que, ¿me entiendes? Esto es para las ovejas, tú sabes. Claro. Pero estaba equivocado, eso soy yo ahí pendejeando, pero primero le entré a hacer a ti con Bocanada, que fue lo primero que como que vine a escuchar así, de que era contemporáneo con el tiempo que yo estaba como que vivo y consciente. Pero, ajá, me parece que las dos cosas eran bien cool por razones diferentes, ¿me entiendes? Como que Soda Stereo sonaba bien cool, especialmente los discos, ¿sabes? Como que primeros así, que tienen toda la textura y producción súper ochentosa. Claro. ¿Me entiendes? Versus lo que estaba haciendo ya hace rato en los 90, que era como que más fashion, tú sabes. Sí, bueno, creo que también afecta como a generaciones diferentes, ¿no? Si viviste esa época más en los 80 y te atrae más eso, mientras que si a lo mejor viviste más eso. Yo igual, yo le entré a Cerati por Soda Stereo primero, pero creo que Amor Amarillo y Bocanada es lo que tú dices, cuando son esos discos que a lo mejor escuchas cuando estás empezando a estar awaken de... Exacto. Escuchando música de verdad y no nada más ahí como consumiendo. A tener tus propios gustos. Exactamente. Yo me acuerdo que con Soda Stereo yo le entré duro con un disco, con los discos esos en vivo. Claro. Porque eran azul y naranja. Yo tenía como los discos, los CDs, porque los. Ajá, venían como dobles. Y venían dobles, era richísimo. Porque las grabaciones esas de los 80, tipo, yo no conecté nunca con esos temas de Soda Stereo. Como de esos que salían antes, pues. Bueno, no sé, demasiado 80s, demasiado como que esos drum machines ahí todos chimbos, no sé. Pero cuando lo escuchas en vivo, la vaina es que sí, mierda. Es mind blowing. Y después los vi en vivo, tuve la oportunidad de verlos en vivo en Caracas. Yo lo vi en el hipódromo. Y fue, fue un super show. Sí, o sea, ojo, show. Los vi así, ok, estaba lejísimo, pero tenían unas pantallas de gas, ¿no? Y la vaina fue un super show. De ahí por delante, ¿sabes? Hands down, bro. Te pregunto lo de Cerati, Chavo, porque hay un tema, el sol me recuerda mucho a como a esa época de Amor Amarillo, de ese disco. Ah, qué cool, mano. Eso es de mi, Amor Amarillo es mi canción favorita de Cerati. A ver, el disco me encanta también, pero como que canciones como que siempre la encontré bien tierna. Pero sí, supongo que hay como que colores de misma también. Puede ser como el sentimiento, tal vez, o la carga sentimental que tienen las canciones, puede ser también. Ese tema, leyendo varias entrevistas que publicaste cuando sacaste el release, hablas de que utilizaste mucha plena en ese disco, y es un disco que grabaste en Puerto Rico y que es muy especial para ti. Después de tu experiencia de estar ahí con el rock, que llegas y entonces ahora quieres agregarle estos ritmos más típicos de Puerto Rico, ¿cómo fue esa decisión de, bueno, sabes que vamos a empezar a abrazar estas referencias que también tengo, porque ¿quién no tiene estas referencias en Puerto Rico? Claro, para mí fue, como te digo, con lo de Changomenas, nuevamente, como el proyecto era mío, pues como que yo quería trabajar con ritmos latinos, ¿me entiendes? Dentro de este proyecto, porque no es algo que yo realmente domino, ¿entiendes? Yo no me crié tocando plena ni tocando salsa y, tú sabes, no tengo, ¿me entiendes? O sea, yo sí, porque, ¿sabes? Punk rocker, tú sabes, chat de chamaquito y, tú sabes, más como que cosas más psicodélicas y whatnot. Pero entonces con esto como que, pues, quise ver cómo podía unir esas dos partes de mis influencias y hacerlo en, o sea, qué sé yo, hacerlo lo más cool posible en las canciones, ¿me entiendes? Entonces, como que yo estoy consciente de que jamás y nunca yo voy a poder, ¿me entiendes?, recrear algo, tú sabes, como que súper, súper honesto así de la bomba y la plena, porque no me crié tocando eso, no trato de hacerlo, ¿me entiendes? Simplemente como que uso la influencia como una referencia para tratar de, pues, ponerle all the other colorful shit. Okay. A ver, pero quiero tirar encima, mano, y ver como que si puedo tratar de, qué sé yo, mano, hacer algo cool e interesante y nuevo con esos géneros que ya existen. Está brutal, brother. Reino Mutante se siente así, brother, en verdad. A mí me encanta. Sí. Ese, no sé si es un EP, un disco, no sé cómo se llama. Ese es un EP, ese es el primer EP que hice. Joder, arrechísimo, arrechísimo. Eso me lo pasó Henry, yo recién mudado a México. Yeah, así. Yeah. Me dijo, no, escúchate esta vaina. Él venía como de terminar el disco con los OEMs en Puerto Rico, sí. Por ahí, ¿no? Como fue por ahí, creo. Y después pasa que si un año sin ver Henry, clásico. Claro. ¿Sabes? ¿Cómo? Y cabrón, estábamos
Estábamos haciendo una sesión de vinilo y la guayana en La Bestia, ¿sabes? Y salí a la, salimos ahí como a fumar, estaba Henry, y yo, coño, no te había visto, tal, coño, verga, brother, buenísima la música de Chango Mena, esa que me pasaste, y tú estabas al lado, ¿tú no te acuerdas? Coño, yo creo que sí. Y yo, ¿qué? Cabrón, soy yo, y bueno, yo soy Chango Mena, y yo, cállate, marico, qué buena vaina. Creo que sí, ¿no te acuerdas de eso? En la escalera, ahí de La Bestia, ¿verdad? Mismo. Hey. Sí, mano, pues ese primer EP, como que lo hice con un panita mío en Los Ángeles, Juan Covarrubia. Yo trabajo con él un montón, tú sabes, desde que con los, en los convertibles trabajaba con él, imagínate, hace como un montón de años. Entonces, como que el viaje era como que, tipo, vamos a hacer como que estas canciones, como que el viaje, o sea, con todos estos ritmos boleros y cha-cha-cha, pero estamos claros con que ninguno de los dos tocamos este tipo de cosas, o sea, vamos a hacerlo así como que cabrón, literalmente, ¿sabes? Elemental, súper cuadrado, que suene como personas que no tocan esto, ¿va? Tú sabes, porque no quería como que faltar el respeto a estos géneros, ¿me entiendes? Como que, ¿me entiendes? ¿A quién voy a estar cogiendo de pendejo? A mí mismo. So, ese fue el viaje de, pues, de hacer el Reino Mutante, como que del viaje de Chango Menas al principio, ¿no? Era como que vamos a hacer algo como que un... Hay un artista que se llama Jean-Jacques Perey, que es un... Es un viejo lo francés que trabajaba mucho con los sintetizadores y era como que el poster boy de Moog. Cuando estaban literalmente empezando a sacar los primeros Moogs y él hacía una música que era todo a base de Moogs y a base de como que sonidos bien sintéticos, simulando sonidos reales, que a mí me pareció bien cómico, ¿no? O sea, como que creo que también otra referencia era como que la música del Chavo del Ocho. Y como que yo quiero hacer eso en un disco, ¿me entiendes? Yo quiero llevar la música latina como que a ese nivel de quirkiness, ¿me entiendes? Como que darle ese twist. Y eso es lo que estoy tratando de hacer, supongo, hasta ahora. Llevo rato pensando en esta pregunta y sé que la respuesta... O sea, es una pregunta súper tonta, pero la respuesta... Yo no sabría qué responder, pero yo te la voy a hacer. Bueno. ¿Por qué tú haces música, man? Wow, mano. I mean, no sé, porque sí. ¿Sabes? Es lo que sé hacer. O lo que... Ajá, es el talento que supongo que tengo. ¿Y por qué lo sigo haciendo? Yo creo que es una pregunta más interesante. Eso tampoco lo sé. Uno empieza esto porque le gusta, ¿me entiendes? Y de momento llega un momento, y llega un momento que ya como que llegas al puente que tienes que cruzar. Que es como que o me gusta o, ¿sabes? ¿Me entiendes? O me voy a dedicar, o sea, me voy a tirar de pecho a hacer esto o no. O sea, hasta qué punto me gusta esto. Me gusta, lo amo, tú sabes, estoy loco por este tipo de cosas, por la música. ¿Me entiendes? Yo sé que yo creo que ese es el viaje de lo que cambia, mano, de por qué uno hace música, ¿no? Porque ya de momento se vuelve como que parte de mi vida, porque llevo 1000 años haciendo, yo no 1000 años, pero llevo un montón de años haciéndolo. Como que mi vida, yo creo que es, he vivido mi vida pues creando música para bien o para mal. Eso a este punto es como que, es lo que hago, a ver, se volvió eso, ¿no? Qué pregunta tan tonta, ¿verdad? Pero yo creo que a mí no me la han preguntado, ¿no? Por ahí mucho. ¿Por qué tú haces música? No, no sé, mano. ¿Por qué no? No sé, yo no, qué loco. Me inspiraste a esa pregunta, Sabo. Vale. Qué loco. No, me lo pregunto yo también, ¿no? O sea, como que por qué cada... ¿no? Es como esa necesidad de comunicarte. Es lo más orgánico también, del mundo, ¿no? Mano. Es lo más humano del mundo. Hacer, y no música a nivel de como que componer música, pero hacer sonido, que esencialmente es hacer música. Es una cosa bien primitiva, ¿me entiendes? Nadie sabe por qué, ¿eh? Tú sabes, ni la misma gente que empezó a hacer música. Tal vez era como que por unas cuestiones religiosas o por cuestiones de conectar con, tú sabes, espíritus del más allá, mano, tú sabes. Tiene tanto que ver con simplemente ser un humano. Qué loco que nosotros dentro de la tribu fuésemos como del crew que está como que con unos tambores, ¿verdad? Claro. Fuésemos... Claro. O sea, imagínate. Sí, lo que nosotros seríamos en la tribu, lo que están por ahí en la esquina tocando. Tocando algo, en el trance, ¿no? Tú sabes, mano. Sí. Unas flautas con bambú, con dos huequitos, ¿sabes? Claro, sí. O sea, habrían unos que irían a cazar. Bueno, seguro tendríamos que ir a cazar también, pero en la noche, pues. ¿Sabes? Como que... ¿Quién de la tribu seríamos, no? ¿Qué tipo de gente? Alguien lo tiene que hacer, supongo. Y hay unos que bailan, ¿no? Qué loco la gente que baila. Es que eso también, mano, es como que, okay, exacto. Porque la gente baila. Lo del baile es insólito también, ¿no? O sea, como lo hacen los niños. Mayormente, cabrón, o sea, los niños hacen las cosas por, qué sé yo, mano. Tú sabes, es como que un instinto, ¿no? Hacer la música es instintivo. ¿Y cuándo crees tú, o sea, dentro de tu proceso
de composición, ¿no? ¿Cuándo sientes tú que, o sea, sobre todo por, desde esa perspectiva tan personal, ¿no? ¿Es un tema de feeling o te apoyas en producción o en, como para saber si ya terminaste una canción, ¿no? Porque... Wow, mano. Usualmente es como que ya cuando no puedes, cuando no estoy escuchando nada, cuando le hacen algún cambio a la canción, como que, ah, mano, ¿qué crees? Y ya estoy ya como que no sé, ¿qué le hiciste a la canción? Ah, le bajé esto, le subí, que ya, hay que quitarle. Ahí es que sé que ya como que creo que la canción está. Porque ya me sucede, mano, cuando de momento estoy escuchando la canción un montón en la producción y en la mezcla, es como que, o sea, ya cuando no estoy escuchando nada, es como que ya, por lo menos hasta ahí es que yo llego con la música. Y el proceso cuando escribes es como que has identificado algún patrón, ¿sabes? ¿Cuánto se tardan en hacer esas tus canciones? A veces se tardan meses, a veces pueden ser años, a veces un día, a veces horas. El patrón no sé, no creo que tenga, no creo que no hay. Pero te sientas cada cierto tiempo a escribir, o es algo que es cuando lo sientes, o sea, ¿qué tipo de compositor eres en ese sentido? Bueno, ahora mismo estoy como que cuando lo siento, you know? Trato de como que hacerlo, pues como que algo que de verdad, como que, pues cuando lo siento, porque necesito, de verdad me tiene que gustar para enfocarme en tratar de terminar algo. Si no, es como que pues, mano, una idea que ahí lo dejo y me voy a hacer cualquier otra cosa. Pero sí, qué sé yo, me fumo un porro, agarro la guitarra, toco un rato, la, si siento algo ahí, bien, si no, sigo con mi día, no hago música todos los días, tú sabes, ni todas las semanas, en verdad, tú sabes, a veces me cojo unos recesos bien largos de simplemente no hacer música. Escuchar, tal vez, mano, un poco, ver, sabes, tal vez ver películas, leer un libro, tú sabes, salir, tratar de ver otras cosas. ¿Y te gustan los psicodélicos? I mean, sí, claro. I mean, últimamente como que no he estado tanto usando psicodélicos, pero supongo que en los últimos par de años sí como que me han venido bien. ¿Y has hecho música en...? He tratado, mano, pero como que no... En los psicodélicos como que no me entran ganas de hacer música. Exacto. Quiero hacer cualquier otra cosa, literalmente. Pero al otro día siempre estoy como que súper encendido y como que, ¿me entiendes? En México, mano, cuando estaba en ciudad, estuve haciendo sesiones de DMT que estuvieron bien cool, y, o sea, fue bien bonito, me gustó mucho, y estuve microdosing con unos hongos también, pero todo bien suave, mano, estoy como que ya llegando a un momento como que mi cerebro está bien. A veces sí es necesario como que, pues, escaparme un poquitito, pero cada vez se vuelve como que lo hago menos y menos y menos. Claro. Experimenté bastante. A mí me encantan. A mí me encantan, pero, ¿sabes? Como te digo, me encantan en el sentido de lo que hacen, de lo que de verdad hacen por uno. Lo he hecho de todas las maneras posibles, tú sabes, con los chamitos lo hice ahí bien loco, tú sabes, sin medir nada, yéndome en unos viajes intensos, 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 tú sabes. Y... Sí, cuando entiendes la razón o el propósito, lo usas para tu bien. Exacto. Como tú dices, como que de vez en cuando sí provoca como escapar un rato. Uh-huh. Uh-huh. Chango, ¿tienes un proyecto que es como de producción con Henry? Bueno, sí, con Henry, con lo que él ha hecho solista, él, tú sabes, él y yo hemos colaborado muchísimo, le trabajé en varias canciones de lo que está haciendo ahora y las dos que lanzó también, América y tú, y la que hizo con Tessa, sí. Y él también trabajó el Weather Report conmigo. ¿Entiendes? Que Henry fue como que yo, cuando llegué a México, yo no conocía literalmente, bueno, no conocía a nadie. Y teníamos un amigo en común, y como que Henry y yo, como que, qué sé yo, hicimos una conexión cósmica y terminamos siendo roommates todo el año, o sea, como un año. Vivimos por toda Ciudad de México, tú sabes, literal, como en 4 o 5 apartamentos diferentes, tú sabes, pues. Tratando de establecerme, yo ahí, tú sabes, poco a lo loco, pero la pasé increíble. Y dentro de eso, pues, como que hicimos una relación musical también. A él me enseñaba lo que él estaba componiendo, y yo le enseñaba lo que estaba componiendo, y de momento como que se volvió una cosa donde yo lo quería él en mis producciones, y él, tú sabes, quería que yo estuviera envuelta en las de él, y ahora estamos haciendo otra en Puerto Rico. Llegaron a vivir en un sitio donde había un piano de... Sí. Un piano de cola en el medio de la sala, como, ¿sabes? Ahí. Y además se hacían, a mí nunca recibí la invitación para estos eventos, pero se hacían unas mini tertulias musicales en ese depa,
¿Sientes que, cómo fue ese momento creativo que ya estabas viviendo ahí con Henry, que tenían, sabes, hay como, hay un video en YouTube donde haces un Welcome to my crib? Ah, sí, eso fue, algo de War con Warner. Sí, pues estábamos allí, mano, sí, eso estuvo increíblemente cómico. Pero cuando nos mudamos ahí, estábamos viendo también con otra amiga de nosotros, Carmen, que es la que, pues la dueña del piano. Y como los tres estábamos componiendo y trabajando en diferentes músicas y trabajando yo en lo de Henry, Henry lo mío y lo de Carmen, compartiendo de esa forma, como que queríamos también hacer unas noches de invitar, pues, amistades y gente que conocíamos, mano, que eran gente de buena onda, a pasarla con nosotros, que básicamente era como que tocar y cogernos una peda increíble. Y sí, mano, fueron noches intensas, bien, 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 bien intensas y maravillosas. Y de momento, pues, empezó el COVID y tuvimos que dejar de hacerlo. Empezamos a principios de año a hacerlo, en el 2000, bueno, sí, a principios de 2020. Y eran como que una vez al mes, así que logramos hacer como tres. Sí, recuerdo haber visto un par de fotos por ahí de una. Sí, mano. No, me imagino que el momento creativo también era distinto, porque era hasta desayunando, o tú sirviéndose un café. Todo el tiempo, era 24 horas al día. 24 horas al día, a todas horas de la madrugada, de la noche, de la mañana. Sí, mano, yo creo que ese para mí ha sido como uno de los momentos así más importantes, supongo, en mi vida. No como que tan solo a nivel como que de artista, pero a nivel como que personal también. Estar allí como que me hizo sentir súper, súper bien, como que había encontrado un lugar que yo podía ser yo. Yo por mucho tiempo como que, pues, en la parte de Puerto Rico que yo vivo es un poco aislado, o sea, que no es la capital, eso no es como que hay una movida artística ni nada por el estilo, tú sabes. Todo era como que un, grupo hiper pequeño de personas. Y como te digo, pues, en Puerto Rico no es como que un sitio así donde hay, donde están llegando constantemente bandas cool, pa' aquí, pa' allá, porque, pues, no es la onda, tú sabes, y eso está bien. Pero de momento encontrarme allí fue como que por primera vez, como que, wow, mano, qué fino, que puedo hacer esto de una manera, pues, mano, sustentable, ¿sabes? Porque sí fue como que una cosa que, pues, estuve en México porque estuve con un label y brinqué para allá y tuve la oportunidad de trabajar de esa forma, que fue también algo que nunca me había pasado, tú sabes, en trabajar como que con un backup financiero de una compañía, ¿me entiendes? Dentro de todo, como que, pues, la pasé increíble. ¿Te gusta involucrarte con el tema de los videoclips? ¿Cómo así? Como ¿con que la idea? ¿Con...? Sí, mano. Sí, me gusta. Sí, sí. Siempre estoy envuelto, usualmente. ¿Sabes? Como que la música, yo nunca, nunca estudié música como tal, soy yo. Sí, como que, qué sé yo, todo visual. ¿Me entiendes? Y pues va perfecto como que con hacer videos, ¿no? Después de hacer las canciones, como que también tener la oportunidad de participar y elaborar y crear visuales y videos, y eso me parece cool. A mí me gusta. ¿Cuáles son los próximos pasos ahorita con el proyecto? Bueno, ¿vas a publicar el EP? ¿Tienes otro disco ya? ¿Has estado haciendo un montón de canciones? Bueno, voy a sacar un sencillo. Bueno, lo que pasa es que, pues, no digo fecha porque todavía estoy como que cuadrando Dicen una fecha y después no salen esa fecha. Sí, exacto. Eso es como que, cabrón, crucificarme. sí. Sí, es horrible, cabrón. Ya me pasó de antes, ¿sabes? No brega. Pero sí, tengo una canción que hice con Adán Jodorowsky en México, mientras estuve por allá, que la voy a sacar una de ellas ahora, y después de eso voy a sacar el EP del Weather Report, así ya en su totalidad, y hopefully irme para lo próximo. Espero poder tocar en vivo en algún momento. ¿Lo próximo va a seguir siendo Chango Menas o tienes la idea de hacer otro proyecto? No, mami, creo que como que por ahora, sí, me gusta que Chango Menas es una cosa, es como una, es lo que sea que yo quiera que sea, okay. ¿Me entiendes? En el sentido de que con este proyecto puedo hacer, creo que me puedo manifestar como yo quiera musicalmente, así cambia el sonido drásticamente, lo cual yo considero que es algo muy cool, ¿no? ¿Me entiendes? Que exista como que, que tú como artista o como banda como que puedas hacer, tú sabes, un cambio bien diferente, un cambio bien drástico de una producción a otra, en cuestiones de estilo, estética, sonido, todo, ¿me entiendes? Eso siempre me ha gustado, como que siempre lo he admirado muchísimo, un artista que can actually pull that off. Sí, creo que hace falta más música así hoy en día también.
Sí, mano, I mean, no es que, o sea, como te digo, hay bandas, hay artistas que no necesariamente me encantaría. Como que yo también soy celoso con esa mierda, como que, como de, qué sé yo, de Cure no me gustaría verlos haciendo un, qué sé yo, mano, una fucking, un featuring con, qué sé yo, con Caliuchi o algo así. Claro. O sea, como que, quién sabe, estaría increíble probablemente, pero para mí como que el sonido de ellos es como que tan, pues, no quisiera que cambiara. Pero como lo que te digo, como lo que estoy haciendo es, pues, inventándomelo con cada producción, realmente, hasta que no sienta la necesidad de hacer otra cosa, me quedo con esto. Mira, Sao, nosotros teníamos tiempo que no preguntábamos esto, pero me acordé el otro día. Si llegaran los aliens mañana, ok, y abre la puerta, el disc, sale un bichito, tienes que ponerle una canción de tu proyecto para escribirte. ¿Qué canción le pones? Tienes dos oportunidades, porque tienes Índigo, entonces te podemos dar dos. Índigo y Changomene. Probablemente el vals de Chango Menas, que es una canción que está en el primer EP de Reino Mutante, y pues probablemente haría, qué sé yo, la de Weather Report, que va a salir prontamente, esas canciones. Bien. Una respuesta muy aburrida. Probablemente en verdad haría como que James Brown o algo así. Algo mucho más cool, como que chécate esto y le digo que yo soy James Brown, él no va a saber la diferencia Qué buena respuesta. Brutal. Ay, coño. ¿Se acuerdan de la película Mars Attack? Que lo que Sí. le explota la cabeza a los panas es Esa la está canción de buena, Quincy esa está Jones. buena para la próxima pregunta, Ah, Topo. O sea, la como de Music. que si llegaran los marcianos y tú le pudieses decir que tú eres Exacto, otro exacto. artista, Exacto. ¿cuál artista le diría? Total. Exactamente. Claro, sí, tal cual. Que Así coño, yo pana, que llegaría como que humildemente, sí, yo soy Stardust. James Mira, Brown. este es Sí. mi EP. Exacto, mami. Yo estoy empezando ahora. Escúchalo, me dice lo que piensa. Ay, Sí, coño. mano. Sí, qué malo. A mí, no sé si este va. Se me hace incómodo como que escuchar la música. O sea, como que si alguien como que, ah, cabrón, esta canción se la pone y como que es una canción mía, como que. ¿No te pasa que estás en Así casa se de me hace. unos tíos y te ponen una canción, tus canciones? Claro, Claro. claro. O el video, Lo un peor. video. Sí, el video es O un peor. video que es como que, ah, no me hagas esto. Qué risa. Y a mí todavía como que tengo esa mierda como que ay, no puedo como que ser graceful about it. No tengo gracia con eso ahora mismo todavía, no puedo saber el finés para bregar con esa mierda. Porque pues El otro día me pasó que llegué para casa de una gente que en verdad estoy recién conociendo, pues, ¿no? Y mexicanos, casi todos, y mayores, ¿no? Que yo. ¿Sí? Y los tipos me dicen, no, no, ah, tú eres músico, sí, él es músico y tal, tiene una banda que se llama Reguayana y vaina. No, vale, pon ahí en esta fiesta, o sea, toda la reunión, weón. Toda la reunión. O sea, pusieron desde el disco 1 hasta el nuevo. Y yo qué verga, men. O sea, además recién conocido, ¿sabes? Como que coño, ¿entiendes? Sí, Demasiado mano, es cómico. weird. Weird, weón. Y no, ¿y tú sabes lo que pasa? Que no debería de serlo. Bueno, pero es que, bueno, no sé, no sé, no sé si estoy de acuerdo, porque es raro. No estoy seguro que debería de serlo, mano. No estoy seguro que debería de serlo, pero yo no puedo. Yo realmente no he llegado al punto donde puedo como que rock out to my own tunes, tú Sí. sabes. O sea, una vez que ustedes publiquen sus temas, los escuchan, o los escuchan cuando eran sus temas, ¿sabes? Esas maquetas, ¿sabes? No, tú de repente coño, voy a escuchar a mi amigo Luis, o voy a escuchar a Días Negros, y te paras, eso No, ya yo no creo pasa, que a ¿no? mí me pasa después de un tiempo, no. Pero hay momentos, al principio sí los escucho todavía. ¿Tú no? Digan. Sea, tú antes, tú escuchas los temas antes de publicarse, y una vez se publican, no los escuchas más. No los escucho más, realmente no. O sea, como que no sé, los escucho tanto durante el proceso de mezcla y proceso de producción y la grabación y todo, que como que No se bota, ya claro. cuando está listo todo y es hora de lanzarlo, como que pues sí, I think que estoy listo para no Sí, ya no escucharlos más. lanzarlo. Sí, me escucharlo más y como que de momento a veces me pasa que sí, como que puedo escuchar algo así, como que ah, está cool, qué fino, mano, sí. Como que si es algo viejo, como que lo de Índigo ahora, se me hace más fácil escucharlo, ¿entiendes? Como que ya no me es weird. O sea, pero en el momento que estaba en la banda, como que pues sí, me era medio raro. O sea, pero ahora que ya ha pasado
varios años, ¿me entiendes? Como que lo veo como que con nostalgia, como que coño, mano, sí, me acuerdo. Claro. Tú sabes, era como que éramos más chamaquitos, cabrón, y la pasamos bien increíble, y, ¿sabes? Los recuerdos sí. Pero supongo que con este proyecto, pues todavía estoy muy metido en todo, que como que no, no quiero escucharlo, no, 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 no me gusta ver los videos después que salen. Claro. Me gusta el proceso de crearlo. Eso es lo que yo creo que es, supongo que es lo más que me gusta de todo. A mí también me pasó bastante fácil. El proceso me encanta. Me encanta hacerlo. La paso increíble con la gente que está, cabrón. Es una conexión bien cabrona. Pero ya después que sale, como que no veo necesidad de yo estar mirándolo, porque lo único que yo puedo hacer es crítico a ese punto. Claro, claro. ¿Me entiendes? No me lo disfruto, porque lo que pego a ver es como que, ah, está muy duro, ay, coño de la madre, yo sabía. Exacto, que tenía. Bueno, mira, mi foto, yo sabía que esto era una mala idea, lo sabía, y seguí con ella, mano, así, porque por orgullo. Puro orgullo. Sí, total, a mí me pasa igual, yo creo que yo no veo, o sea, sí veo los videos igual después, pero un poquito, ya después no lo, es lo que tú dices, uno se vuelve crítico ya. Exacto, ya no funciona, como que ya no hay caso. Ya, como te digo, tu opinión no es válida, así que... Y creo que también uno ya cuando está publicando algo, ya uno pasó tanto tiempo entre que lo hiciste y lo estás publicando, que ya estás pendiente de otra cosa, de lo que viene. Claro, y estás haciendo otra canción que te gusta, ya que eso es lo que quieres hacer ahora, y ya todo te parece viejo, y... ¿Me entiendes? Sí, sí, pasa, mano. A mí lo más que, o sea, me gusta ver a la gente disfrutárselo, ¿me entiendes? Eso me trae como que felicidad y todo eso, pero como que ajá, yo pienso que ya nada, yo no puedo ser nada de productivo cuando sale el material. Solo que puedo ser crítico y yo sé cómo yo soy y no quiero como que matarle la magia a nadie. Claro. ¿Me entiendes? Porque igual siempre hay cosas que no te gustan de los videos, ¿me entiendes? Yo no quiero ser así como que brutalmente honesto, ¿me entiendes? Con alguien que diga, ah, chomen, cabrón, me encantó esa canción, y en serio. O sea, como que yo, ¿sabes? No, nunca lo haría, pero como que de momento siento que por eso mismo no los veo. Brother, en verdad, los tracks están brutales. Hoy me lancé un puñal del EP de Reino Mutante, del disco de Índigo. Los dos discos, me los lancé. Sí, sí. Topo encontró algo en YouTube de los convertibles, nada más. Sí. Yo encontré un tema, weón. Y estaba bien de pino, me lo tripié. Es otro, son diferentes. Me recuerdo mucho de Wildflowers, pues, como Nairis, sí, así, cancioncita con... A mí me encanta esa vaina, weón. Yo tengo mis temas como que lentico y después distorsión. Sí, era, hermano, tú sabes, fue lo primero que hicimos y fue la primera experiencia que tuvimos grabando un... Fue bien raro porque nosotros nunca habíamos estado como que realmente en un estudio así de grabación. Literalmente nosotros nos filmamos por un cassette, ¿sabes? Nos ofrecieron un contrato de publishing por un cassette que alguien le envió allá no sé quién carajo. Y sé yo, mano, de momento nos mandaron para los estudios de Draco, para Phantom Box en Los Ángeles. Y ahí grabamos el primer EP de Los Convertibles y como que a ninguno nos gustó la experiencia. Entonces salimos bien como que mal tripeados, como que, qué sé yo... Y como que ajá, me pasó eso, como que con esas canciones, como que cuando estaba pasando todo, como que yo no estaba muy contento con lo que había salido y como que qué sé yo, y ahora lo escucho y como que digo, ah, pues sí, ese era yo a los 20 y pico años, ¿sabes? Me da nostalgia y lo aprecio mucho más ahora. Está cool, bro. Yo te puedo decir que yo soy lo que vi en YouTube, te van a escuchar el temito así dos veces, conecté con mi Young sí, Top. Sí, sí, sí. Honestamente. Y hace un par de años ya de eso, mano, hace, bueno, como 12, 13 años ya. Más de una década, sí. Se siente 90. Un viaje. Brother, gracias por el tiempo, por esta hora, por la confianza, hermano, por la conversa. Estuvo buenísima. A ustedes, gracias a ustedes, hermano. Ojalá te vengas pronto para la ciudad y nos veamos y nos tomamos una cerveza. Mano, eso está en planes, dude. De verdad que estoy loco, pero loco por volver a la Ciudad de México y quedarme un buen rato más, mano. ¿Sabes? Pues pasó todo esto y pues de a poquito yo creo que pues vamos a ver si podemos ir entrando en la normalidad, ¿sabes? Va a tardar un poquito, pero yo sé que eventualmente vamos a estar allí de nuevo todo. Nada. Pendiente de ver a Chango Menes en vivo. Coño, sí, mano, yo también. Gracias, Sao. Pues nada, a ustedes, hermano, un abrazo, amigo. Si les quiere. Bye. Chao. Gracias, Sao, por conectarte con nosotros y a ustedes que nunca faltan. Tenemos un playlist en nuestro perfil de Spotify con las canciones de las que hablamos en este episodio. El Music Deal es un podcast producido por Point Media Label y Broccoli Records. No olviden suscribirse a nuestras redes @elmusicdeal. Gracias por el apoyo.